Y los jueces del Tribunal Colegiado de Santiago Rodríguez condenaron a 5 años de prisión a un hombre que logró burlarse de la justicia en más de un caso. Nos referimos a Giovanni Tavares Pérez, conocido como Giovanni Capri, ¿recuerdan el caso? Quien en el 2016 hirió de bala a su expareja y otras 3 personas durante las fiestas patronales en Santiago Rodríguez. El tribunal desestimó las acusaciones hechas por el Ministerio Público de intento de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, alegando que las 4 víctimas retiraron las acusaciones. Lo que el Capri logró con intimidación y manipulación. No obstante, la condena se produce por violencia intrafamiliar, un ilícito penal de acción pública que los fiscales pudieron mantener pese a no contar con el apoyo de las víctimas. El condenado intentó matar a su expareja, Isis Burdier Peña, quien fue herida de 3 disparos y además baleó a Julián Antonio Valles María. No a él solo, también había otra persona que se llamaba Kelvin de Jesús Rodríguez y un tercero, Eudis Ogando Pérez. Ellos salieron en defensa de la dama el 24 de septiembre del 2016 y entonces pasó esto. Luego él colgó un video en las redes sociales, recuerden ustedes que simulaba estar en Estados Unidos. 6 meses después fue arrestado en San José de Ocoa. Ahora tendrá que cumplir su condena en la cárcel pública de Santiago Rodríguez.